Muy bien, muy bien, muy bien. Qué contento estoy porque son las 28 de la noche ya de hoy, 16 de mayo de 2019. Ayer fue el cumpleaños de mi mamá, así que feliz, contento. Sí, saludos, querida madre Silvia, que está escuchando el programa. Así que besos para ti. 81 gloriosos años de vida, así que fue un preámbulo para este capítulo maravilloso, que ya no sé en qué número vamos, porque siempre digo lo mismo, 30 y algo, 40 será, no sé. El que sabe bien es mi estimado Fakir, que ya la cuenta exacta, más o menos. Pero tampoco se acuerda, parece. Se ríe, así que también da por los 35. Así que bienvenidos sean todos a un capítulo más de este proyecto, cada vez que agarra mucha fuerza, afortunadamente, mucho cariño de parte de la gente, de ustedes, que nos ven y nos escuchan cada jueves de las 20 a 21, 30 horas por Radio Zona X. Bienvenidos a Recoland, que siempre digo, este transatlántico musical lleno de música, colores, alegría y buena vibra. Absolutamente, los aplausos para mi tío Fakir, que está en los controles. El zar de los controles, como si bien se dice, y la música que suena muy bien al fondo. Gracias por Fakir, porque tanta paciencia, tanta buena onda. Sin él, sin duda, no estaríamos aquí con ustedes compartiendo esta noche fría de otoño aquí en Santiago de Chile. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando. Saludos acá a mi querida Carolina Roca desde La Paz, Bolivia, que es una incondicional. La quiero y la amo muchísimo a ella, porque está todo el tiempo apoyándome. Así que besos y abrazos para ti. Ahí van esos besos, mi querida Carolina, que muy pronto viene a Santiago a visitarme. Así que muchas gracias, mi querido Fakir, por estar aquí nuevamente apoyándonos. Y los aplausos absolutos para ti. Y por supuesto a mi lado, la incomparable, única e inigualable Karen McCartney. Hey. Bienvenida otra vez, bravo para ti. Abrazos, abrazos y besos. Aplausos. Aplausos. Feliz de estar aquí nuevamente. Gracias a Fakir siempre por la buena onda, a Timilco, a los chicos acá que tenemos de invitados para esta vez. Sí. Y pensar, a ver, sacamos marzo, abril, mayo. Como un año, dos meses ya casi. Que esta criatura está. Que ha crecido de una forma que no pensábamos. Que no esperábamos y sí. Que poquito a poco está recibiendo mucho cariño de parte de la gente y que siempre estamos sumándose cada capítulo a geniales invitados. Mucha gente talentosa, gente joven, gente chilena maravillosa y que la recibimos felices. Sí. Contentos. Así que también saludar a todos los que nos están escuchando, están compartiendo con nosotros en este momento a lo largo de todo el mundo. Saludar al Club del Amor, ahí que estaba también publicando. ¿Ah, sí? Sí. En Lima, Perú. Ajá. A nuestro querido Piero, a mi querido Piero, mi amigo Piero. A Fidel le mando un saludo, que está ahí trabajando en la oficina, dijo que iba a estar escuchándonos. Así es. Y a todos los que siempre nos están apoyando, están informando, están entregando a mi familia. Y ahora a darle con todo esto que a nosotros nos gusta y nos une a todos, que es de una forma tan maravillosa, que es la música. Así es, así que después de esta maravillosa introducción de Miguel Cari, así que vamos, antes de empezar por la sección más esperada y odiada también por mucha gente, hay que decirlo, vamos a presentar a los chicos que esta tarde nos complace. ¿Acompañan? Mucho recibirlo y tenerlo aquí, que son la maravillosa banda tributo, ¿son así? ¿Se pueden llamar así ustedes? Sí. Se podría decir que sí. Nos escuchemos todos. Que tiene buen nombre y que siga la melodía. Y saludamos a Fernando Díaz en la guitarra. Gracias. Aplausos para ti. Guitarra y voz. También a Camilo Gallardo en teclados y voz. Y Felipe Ponce en la guitarra eléctrica, que me han dicho que es un maestro absoluto. Así que, bienvenidos, chicos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que la pasen bien y que sea la primera de muchos. Como digo, todos, porque siempre de alguna manera todos vuelven. Porque creo que la pasan bien aquí. Así que bienvenidos sean y gracias por aceptar la invitación en este gran tributo. Y eso, ¿por qué ellos vienen? Es porque el lunes 20 de mayo en el bar La Otra Casa hay un especial de Spinetta y Charly García. Sí. Cuéntenos un poquito, chicos, brevemente, para que puedas hablar más en detalle. Bueno, vamos a... Se viene este lunes, que es previo a un feriado, así que no hay... Es lunes previo a feriado, excusa para no ir. No hay excusa. Sí, y no, va a estar re bueno. Tenemos preparados hartos temas, canciones hermosas de Charly y Spinetta, así que bueno, el bar La Otra Casa nos ha recibido siempre con mucho cariño. Es un bar que está justo en la esquina, en Condel con Santa Isabel. Es bien lindo, es bien acogedor, así que un saludo para Ricardo, que si nos está escuchando, muchas gracias por atendernos siempre muy bien en el bar. Sí. Y eso, esperamos a toda la gente que haga sus reservas a
barlaotracasa@gmail.com. Sí, durante el programa vamos a estar recordándole a la gente, porque a medida que empiecen a ustedes a interpretar los clásicos, se van a sumar muchas reservas. Esto se los ojalá. Garantizo absolutamente. Así que ya, empecemos de una vez este recorrido musical. Y vamos, antes de empezar con de lleno con y que siga la melodía, con esta sección absolutamente odiada por todos los seguidores de Charlie, de Fito, de Aznar, de Spinetta, que es esta sección mal llamada Efemérides Beatles o el Evangelio Beatles, que Karim McCartney, sin duda, si yo no la hago, no viene más a este programa. Ahí está. Gracias, Fakir. Gracias, Fakir. Apoya la moción, así que sin más, seguramente ya hemos perdido mucha sintonía porque los seguidores de Queen, de Van Halen, de Toto y demás han apagado el celular y la computadora, porque se viene la sección. Y Karim McCartney, yo no sé cómo. Bueno, el que porfía triunfa. Y no sé cómo no termina por fiar para hacernos creer que los Beatles son la mejor banda del planeta. Bueno, entonces para eso voy a comenzar con las efemérides. Así que empiece una vez entonces. 10. Un aplauso para ti. Sí, gracias. Gracias, Fakir. Te reivindicaste. Ah, sí. Después sí. De los grillos. Exactamente. 10 de mayo del 2013, histórica presentación de Paul dentro del Coliseo de Roma. Toca un set acústico. Ah, oh. Muy pocos tocan dentro del Coliseo, sí, Romano, ¿eh? Y por eso es acústico, porque tú puedes causar daño a la estructura con la vibración de los ahí, instrumentos. Y ahí sí que Paul McCartney nunca más en Roma. Así que. Yo creo que ahí su fortuna ilustre, tiene que traspasarla. De hijo ilustre a hijo odiado. Así que menos mal que fue acústico por el bien de la humanidad. 10 de mayo del 99, también hoy Paul se une al pedido para cerrar la industria de granjas de pieles británicas. El reconocido alpinista Sir Charles Bonington y el compañero de la campaña ambientalista David Bellamy se une a Paul en una carta abierta en Wednesday apoyando el proyecto de prohibición a la granja de pieles MP María Eagle. Cabe destacar que Paul McCartney es un artista que cumple su palabra por el tema animalista. Y a pesar de las grandes ofertas que han hecho empresarios chinos para que vaya a hacer conciertos, hasta el día se ha negado, porque él le ha dicho: hasta el día que los chinos no hagan experimentos científicos o médicos con los animales, yo no toco. Y hasta ahora ha cumplido su palabra. Así ha sido. 10 de mayo del 95, la angustiosa espera por las noticias definitivas sobre la emisión de la serie de Beatles Anthology finaliza cuando la ABC TV en Estados Unidos da una conferencia de prensa en California y anuncia la gran primicia. La nota de prensa dada conjuntamente con Apple Corps Limitada en Londres y ABC dice lo siguiente: la historia definitiva de los Beatles será contada con las propias palabras de los integrantes de la banda en un programa especial de 5 horas que será emitido en 2 noches en noviembre del 95. En este momento Paul creo que está de gira por Estados Unidos, ¿verdad? En junio. Retoma. O sea, ahora está descansando nuevamente. Sí, holidays. Está bien. Y se vienen los 77 años del gran Paul. Sí. Ojo, aquí vamos a hacer un programa especial con torta incluida, así que... Como el año pasado. Como el año pasado. Piñuela se burla. No cree. Ha comido esta tortita. ¿Verdad que sí? Bueno, a mitad de Shakira. Cuando cumplimos un año. Pero Karim McCartney siempre, de las múltiples tortas que le manda Paul, que dice ya no quiero más tortas, se la manda Karim McCartney y nos trae una y todos los años. Mis amigos que todos se ríen de mí, les digo yo, no, el 18 de junio yo me tengo que ir temprano, te voy a dejar en la torta. Sí, sí, y esta semana que cae el programa, el cumpleaños de Paul cae martes, pero vamos a celebrar el jueves 18 de... No, pues 18 cae. No, perdón, el 20 de junio vamos, ajá, a celebrar el programa con banda Beatles en vivo, por supuesto, y la torta cortesía de Cari Campbell. McCartney. Ah, perdón. Sí. Es 10 de mayo del 93, en Estados Unidos, VH1 le da la oportunidad a los telespectadores de ganar un premio en un concurso para entrar a... que consiste en acompañar a Paul fuera de escena en uno de sus conciertos que da por el país. Karim McCartney, ¿no te ganaste el premio? No, el 93, porque estaba muy chiquito. Pero hay una historia muy buena, que Karim McCartney participó y llamó por teléfono y estuvo llamando todos los días, creo. Ah, pero es que ese era un programa que tenía el Cote Evans. Y ya había que llamar todos los días para elegir el mejor álbum de los La cuenta telefónica en tu casa salió una fortuna, no, y no ganaste. No, mucho. Porque yo era más qué pilla. Barro, qué barro. Yo llamaba desde el teléfono público del colegio. Mira aquí. Yo cortesía de Panchito. Estaba en cuarto medio cuando hice eso. Otra vez la risa, por favor, que está muy buena. Para que vean los fanáticos. Llamó que no todos los ser. Días, mi tío Fakir, todos los días y no ganó el premio. ¿Qué pasó? Cuando dicen, acá, vamos a escuchar ahora en este momento la grabación. Y no era yo. Así fue, tal cual.
un momento bochornoso en la vida agitada de Karim McCartney. 10 de mayo del 89, una aparición grabada previamente con Paul en el programa musical rápido de la televisión francesa, aparece en Inglaterra en la versión de la BBC del programa musical. La repetición de transmisión de este tiene lugar el sábado 13 de mayo y es para promocionar el LP del Making of de My Brave Fest. ¡Qué buen tema! Es muy bueno ese tema. 10 de mayo del 71, el gobierno sudafricano se opone a la idea de una estatua desnuda de John como inmortalizando la tapa de Two Virgins. Oye, ¿no es la primera vez que sale una estatua en pelota del gran John? Sí, pero es que aquí dice que el gobierno sudafricano se opone, pero no sé si llegó a concretarse. No, yo creo que sí, porque no es la primera vez que he visto ahí en paño menor el gran John ahí en formato escultura. Yo nunca lo he visto en formato escultura no. En paños menores, no. Creo que Sudáfrica, creo que lo aprobaron después, no sé, algo por ahí se... Ah, puede ser, claro. Se dejó ver. 11 de mayo del 83 en Inglaterra, el Daily Mirror publica una foto exclusiva de Paul y Ringo vestidos al estilo de los 50s en una recreación del London Lyceum Theatre presentando un concierto para la película que te encanta a ti. ¿Cuál? Give me regards to Broad Street. Señores, ya saben, si a la hora de regalarle un Blu-ray a tu peor enemigo, a tu jefe que te no puede obvia, ser así porque la banda sonora es espectacular. A tu ex señora, regálale el DVD de esa película y ya vas a entender por qué. 11 de mayo del 70 en Estados Unidos se edita el single de The Long and Reading Road y For You Blue. El single venderá 1.200.000 copias en 2 días. ¿Cuál? Hace la que yo te dije. Sí, pues la que a McCartney no le gusta. No le gusta y vendió en 2 días 2 millones de copias, imagínate. Así es. Qué envidia. 11 de mayo del 68, John y Paul, acompañados de Magic Alex, volaron a Nueva York para inaugurar la sucursal de Apple en esa ciudad. ¿Tú sabías que estaba Apple en Nueva York? No, cerca de la casa de John. No tengo. No, aquí dice en la 181 East con 73 Street. Ah, bien ubicado. Bien ubicado. 12 de mayo del 2000, alrededor de las 11:45 en el hogar de niños a las 11:45 de la mañana, o sea, un cuarto para las 12. Ya. En el hogar de niños de Strawberry Fields en Liverpool, los niños del hogar informan que hay una camioneta Ford celeste estacionada cerca del portón de la entrada. Poco después, ellos notan que el portón había sido sacado, arrancado, e informan al miembro del personal, a un miembro del personal, quien inmediatamente va hasta la entrada para descubrir que el portón efectivamente había desaparecido. Mira, se lo llevaron como un souvenir. Mira, bueno, es que hoy en día esos souvenirs valen mucha plata. Si lo ves. ¿Tú tienes alguna uñeta de Paul? No, tengo las que me han regalado solamente, pero no tengo ninguna. No, porque están muy adelante y no, nunca he visto que él haya lanzado uñeta. Mira cómo se burla así. ¡Fakir! Eso es que está de un gran humor. Te está linchando, mi querida no, Karina. No, estamos mal. Estamos pero, mal. Porque, señores, si tienen esa uñeta y la han conseguido, guárdela unos cuantos, 10 años, 20 años. Mira, hay una persona... Del momento que nuestro Paul nos deje, eso va a valer mucha plata, así que guárdela. Hay una persona dentro de la comunidad Beatle que está ofreciendo el set list y la uñeta, no sé si es del concierto del 2011, lo tiene así como enmarcado y lo está vendiendo en 1.000.000 de pesos. Ah, muy barato. Eso uno, debería sacarle más. Eso cuesta, que lo guarde. Bueno, pero es que él no asegura que la uñeta es de McCartney, dice que se usó en el concierto de McCartney. Ah, entonces ahí está. Pues, está bien. 1.000.000 no está malo. 12 de mayo del 72, al principio previsto para el 5, el single de Wings, Mary Had a Little Lamb, es lanzado en el Reino Unido. Descrito por Paul y Linda como una canción para la primavera y para hacer a la gente feliz. Su número de lanzamiento en EMI viene exactamente de 1.000 singles después del estreno de los Beatles de Love Me Too, en octubre del 62. Cuando le preguntan a Paul por qué grabó la pista, dijo que era porque mi hija Mary le gusta oír su nombre cantando. Es una canción que a la gente parece pensar que es un poco boba. No lamento escribirla porque la escribí exclusivamente para ella. Ah, se dedicó a tu... Ah, no tenía idea que se dedicó a su hija Mary. Sí. ¿Esa es la que Mary tiene un cordito? Sí, Mary had a little lamb. Es muy linda. Ah, se dedicó a su hija. Mira, no tenía idea. Muchas gracias por aprender algo nuevo hoy. ¿Viste? Sí, de algo sirven las efemérides. Sí, no, sí, hay que darle su fruto. Si no, no tendría sentido. Me las piden de diferentes partes. ¿Quién te la piden? O sea, no decir nada mejor. Salvo que la gente me dice en el metro, en la micro, dice, ¿cómo aguantas tanto? Digo, bueno. Perdón, yo podría decir lo mismo. Ah, mejor seremos esta etapa de aclarando dudas. Y continuemos. Continuemos. 12 de mayo del 67, la estación
pirata de Radio London fue la primera emisora en presentar Sgt. Pepper en su totalidad. Y en Abbey Road, sí, exacto. All Together Now, para la película Yellow Submarine, fue grabada y mezclada en una sola sesión. Los Beatles se habían comprometido a entregar 3 canciones para la película. Ah, por cierto, en el cineasta, la de esa, creo que el... Yo no supe, creo que fue el otro día. No, se viene en este próximo día, van a proyectar El Submarino Amarillo una vez más. Para los que les gusta esta película, esta banda sonora va a estar en pantalla grande con un sonido espectacular. No sé, no recuerdo la fecha, voy a averiguar y se los voy a comentar. 13 de mayo del 69, los Beatles posan en las escaleras del edificio del Emmy en el 20 Manchester Square, Londres, para imitar la tapa del Please Please Me y utilizarla para su disco final, que hasta el momento se llamaba Get Back, y finalmente se usaría para el compilado del 67 al 70, aunque la toma era distinta a la pensada para Get Back. Ese disco, uno de los dos, o los dos llegaron al número uno también, creo que el azul. Creo que el azul. Llegó al número uno en ventas también. Qué raro que el rojo no... Qué extraño. ¿Mm? 14 de mayo del 2000, el Sunday Mirror informa que Paul McCartney guarda ropas viejas en los cobertizos de su granja cerca de Reading en East Sussex, agregando que aparentemente está preocupado de que, de otra manera, esas sean subastadas como memorabilia. El artículo de listas son muchas cosas que acumula, incluyendo el bajo violín, el Ofner, su primer amplificador de guitarra, su traje del Sgt. Pepper, cartas que enviaban sus fans en Hamburgo, manuscrito de letras de los Beatles y la baranda del balcón de la cubierta del LP del Please Please Me. La arrancaron, sí, porque como echaron abajo ahí, él se llevó esa baranda. Estaba pensando yo qué será esta, cuando vino la última visita, la gente que le sirvió los alimentos en el comedor, los utensilios, las sábanas que ocupó. No creo que las hayan vuelto a lavar y no se las hayan quedado de alguna manera para después venderlas. No creo, porque ahí te cuentan todo. Cuando porque, tú vas con el linen. Imagínate si ha quedado algo, el que él utilizó, que se llevó, porque siempre se le queda algo. Y después, a la hora de subasta, diga, esto perteneció a Paul cuando estuvo en el Hotel Ritz. Los calzoncillos. Imagínate. Un calcetín. ¿Cuánto pagarías tú, Karen McCartney, con un calzoncillo de Paul? No sé. No me llamaría la atención realmente un calzoncillo. No me digas eso, no puedo. ¿No? Mira, no. ¿Cómo? No, de ¿tú verdad no pagarías por un calzoncillo de Paul? Bueno, sí, pero como que no me apasiona tanto que tener algo que sea más significativo en el ámbito. Con los olores de Paul en el calzoncillo mismo, ¿qué te parece? Ah, eso sería pero maravilloso, el olor de Paul. Lo tendrías tú nomás. Bueno, continuamos. El 14 de mayo del 97. Sí, comentario dice. En los Estados Unidos, como parte de la semana de Paul McCartney en VH1, la estación transmite un espectáculo conducido por John Fugelsang, titulado The Paul McCartney Video Collection. El programa de 60 minutos contiene 10 videos promocionales y da una idea interesante de la carrera de Paul durante sus años en solitario. Muy bien. ¿Qué más? 14 de mayo del 88, la película de Paul, que te encanta, del 84, Gimme Records to Broad Street, tiene su estreno británico en la televisión como Drive-In Movie a través de la mayoría de las regiones de la red de TV. Es que si te preguntas, o sea, tú nunca vas a ser objetiva y me vas a decir que esa película no es buena, pero todo el mundo que la ve me dice, oye, no me recomiendes esa película, y me echan toda clase de malas palabras. O sea, más de una vez he sido intentado recomendarla y me dio mal. Bueno, 15 de mayo del 82. Hoy hay una celebración doble para Paul cuando single de Ebony and Ivory alcanza el número uno de los charts americanos y su álbum Tab of War alcanza el número uno en los charts de álbumes del Reino Unido. Yeah. 15 de mayo 71, aunque John y Yoko programan aparecer en la corte de Mallorca por intentar secuestrar a Kyoko. ¿Ah, en sí? En el lugar de eso asisten al Festival Anual de Cannes, donde dos de sus películas, Apoteósica, Balloon y Fly, están exhibiendo durante el Filmmaker Fortnite The Festival. La audiencia constantemente abuchea Apoteosis y, según se informa, mientras que Fly recibe una ovación de pie, John y Yoko, que aparecen vistiendo un par de pantalones de moda negros, llegan a la exhibición con un amigo, con su amigo Louis Mel, hacedor de películas. Ah, sí, creo que en varios festivales, creo que está en Cannes, presentaron esas películas y esas películas tan especiales. Por ser John Lennon lo recibían, pero
No sabía que intentaron secuestrar. Eso ha sido por ordenanza, obviamente, Yoko Ono. Y sí, John, bueno, que era... Él siempre la apoyaba en todo, estaba en todo. Un poquito calzonudo también, que le aguantaba todas esas cosas. Porque secuestrar a la hija de Yoko es como demasiado ya. Sí, 15 de mayo del 70. Se reporta que en Estados Unidos el álbum solista de Paul, el McCartney, ha vendido más de 1 millón de copias en las primeras 4 semanas de su lanzamiento. Donde aparece Maybe I'm Amazed. Oh. Y el 15 de mayo del 80... se publicó el disco McCartney 2 con las canciones que trae dentro, que es como Coming Up, Waterfall, que alcanzó el número 1 en el Reino Unido y 3º en los Estados Unidos. Ese disco sí es muy bueno, ese coqueteo que tuvo con la electrónica, Paul. Sí, fue el que motivó a John a que volviera a tocar. Exactamente, John quedó tan fascinado que fue el punto de reflexión para volver a la música cuando escuchó McCartney 2, que es un gran álbum. Si no lo tienes, adquiérelo, porque verdad que es de los mejores trabajos de McCartney en general para mí, de toda su etapa. Un gran, gran álbum que hasta el día de hoy siempre se incluye en bandas sonoras de películas. Aparece Coming Up como un clásico de clásicos. Así es. ¿Qué más, Karen McCartney? No, y terminamos con las efemerías por esta semana. ¡Qué generosa! Así que un aplauso, mi tío Fakir, por favor. Se ha terminado esta sección, ya todos vuelven a poner sus computadores, sus celulares. Ya todo el mundo ha pasado el mal rato. El mismo Panchito me apoya con esa risa. Así que, nada que decir, mi querida Karen McCartney. Esta sección, quiera o no, es querida pero odiada por muchos. Así que ahora vamos a adentrarnos en lo que hemos convocado para hoy, que tiene que ver con el rock argentino. Y por supuesto, ya saben que tienen este lunes 20 de mayo una cita con este gran especial de Luis Alberto Spinetta, el Gran Flaco y Charlie, en el bar La Otra Casa, donde la gente maravillosa que está aquí, que siga la melodía, va a interpretar todos estos clásicos. Ya saben que bar La Otra Casa está en Santa Isabel 0411, exactamente, sí. 0411, exactamente, 0411, perdón. Gracias por corregirlo. La entrada es un aporte voluntario, ¿verdad, chicos? Sí, aporte así que no tiene. Mira, no hay justificación. No hay justificación. Es feriado, aporte voluntario. Y la reserva la haces desde ya al bar La Otra Casa @gmail.com para que apartes tu reserva y disfrutes de muy buena música, chicos. Cuéntenos, así que, bueno, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos cómo surge y que siga la melodía. ¿Y por qué ese nombre? Porque realmente todos le ponen una doc de acuerdo a lo que tributan y ustedes le ponen un nombre como muy genérico. Es una frase final de una canción que se llama Umbral, o No te busques más en el umbral, de Spinetta, del disco Los niños que crían en el cielo. Y la última frase de la canción termina con y que siga la melodía con un armónico y nada, como que... Es una frase que en realidad me marcó y fue. O sea, que cualquiera que conoce bien la música de Spinetta se identifica, sabe muy bien. Claro. Como yo conozco regulares, así que paso a la vergüenza absoluta, lo digo públicamente. Claro. Pero, exacto, merecido. Así que, ¿y cómo se juntan ustedes, chicos? Cuéntenme cómo surge y que siga la melodía. Bueno, esto partió hace 2 años, como salió en una casa en Maipú. De una amiga en Pérez, ahí un grande recuerdo. Le mando un saludo a la Cristi si está escuchando. Cariños para Cristina. Cariños para Cristina. Y bueno, Pérez, que nos recibió ahí en el primer tributo a Spinetta, un día de invierno, lloviendo. Y la convocatoria era abierta, es decir, la gente se anotaba conmigo y el que quería podía subirse al escenario a tocar las canciones de Spinetta. Entonces ahí armábamos un cronograma y participaba mucha gente y se dio una cofradía bien linda. Y de ahí se empezaron a repetir eventos en otros lados, en casa, en Axolote Mata también. Algo que queda por acá cerca, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, pero bueno. Lo acordaremos. Pero ahí se empezaron a repetir el evento y bueno, fui conociendo a los chiquillos en el camino. Ok. Y nos fuimos acoplando. ¿Y siempre han sido los originales o ha habido algún integrante que ya no está? ¿O siempre han sido 3? ¿Han sido más? De momento hemos sido... Bueno, hubo una ocasión que tocamos con Carlito, con Jairo, y eso era con banda. Y bueno, ahora ya no hemos estado tocando, pero en formato banda. Lo hemos empezado a hacer ahora a tres personas, 2 personas. Con Camilo lo hacemos más regularmente. ¿Y cuántos años tienen ya conformados como tal? No, meses solamente. Claro. Meses. Es que... Inicialmente empezamos tocando con Fernando. Yeah. Yo y él. Dúo. Claro. Duo. Ahí en la otra casa. Yeah. Y para un par de tocatas hemos invitado a Felipe. Y
Él es un maestro, así que... No, sí, lo viste un grande, Felipe, así que felicitaciones, un talento inconmensurable. Y como este programa trata de música, así que siga la melodía, inicien su talento para que todos nos cautivemos. Chicos, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que empezamos musicalmente hablando? Bueno, para calentar motores, y ahora que se viene el concierto de Fito, que creo que es pronto. El viernes 24 de mayo en el Caupolicán, grandes éxitos con el gran Fito. Queríamos igual dar algo de Fito. Ya, por supuesto, yo encantado. Esta canción se llama 11 y 6. Ah, entonces, ¿qué mejor empezamos? Partir con un clásico. Adelante. Cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro. Sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Bravísimo, mi querida Cari. Se pasaron, chicos. Hermosísimos. Muy versión. Linda canción. ¿Algún comentario al respecto? Sí, aquí es, bueno. Gustavo Alfonsi Canales, buena cabros, les pone. Fabián, semidisminuido. La música, porfi. Belén Olivo, sí, pónganle música. Carolina Roca, buenas noches, Cari y Milko. Saludos desde Bolivia, La Paz. Así es. Cariños para ti.
Piero también dice saludos amigos de Recordland, desde allá de Lima. Nirka, mi madre, que está también conectada, está conectado, bueno, mi querido y mi amado Fidel. Así que aquí les mandan muchos aplausos, Fidel, a todos ustedes por su interpretación. Gracias. Exactamente, chicos, se pasaron. Aquí un poco haciendo la antesala de que Fito el 24 viernes de mayo se presenta en el Capolicán. Saludamos al administrador del Capolicán, José Antonio Aravena, que está en el evento. Saludos para él. Y donde va a ser un paseo de 40 años de carrera artística y va a recorrer álbumes clásicos como Tercer Mundo, El Amor Después del Amor, Circo Beat y Abre. Y por supuesto, esto que escuchamos como 11-6 lo va a interpretar, por si no el Caupolicán se viene abajo. Así que estamos de alguna manera homenajeando al gran Fito. Y ya saben que el lunes 20, aquí tenemos a... Y que siga la melodía, va a estar absolutamente... ¿Cuánto dura el show ustedes más o menos? Es relativo, pero siempre... 2 horas al menos. 2 horas mínimo, ¿sí, más o menos, sí. Y recorriendo. Y depende, bueno, si la gente está motivada, nosotros igual nos motivamos también más. Y el bar nos da la libertad de seguir tocando. Como hasta la 1:30, hemos tocado. Y bueno, empezamos a las 10:30, ¿no? Y a las 2 de la mañana, más o menos, ya. Canten ahí, medio finalizando, de acuerdo a la. Son muchas horas. Es así, así que ya sabes que la cita es el lunes 20, el martes feriado, así que no tienes excusa, que tengo que trabajar mañana en el bar La Otra Casa, Santa Isabel 0411. La entrada es a un aporte voluntario y las reservas para son en barlaotracasa@gmail.com para que no te pierdas estos clásicos como tal. Maravillosa versión de 11 y 6. Y por cierto, les comento que del Flaco Spinetta también hay vigencia, porque se viene un capítulo de la serie Bios de Nat Geo. Sí, sí. Para el segundo semestre se anunció ayer justamente que la vida del Flaco será retratada en este nuevo episodio del que ya vimos de Charlie, vimos de Cerati. Sí. Ahora se viene en esta serie biográfica la vida de Luis Alberto Spinetta. Es muy motivante y es muy... Uh-huh. Entre motivante y encantadora es la vida que llevó Spinetta, investigando toda ahí la información. Sí. De él, de verdad es como sobrecogedor todo lo que él creaba. Y él, bueno, y aquí estuve tomando como unos apuntes. Ajá, de frases que él decía, un torpedo que me quedaron. Que sí. Sí, a mí me gustó una que decía que él es? Le comentaba a un periodista que lo estaba entrevistando, decía: los músicos, los pintores, los escritores, somos solamente personas que decoran lo más hermoso que es la vida misma. Un poeta, un Flaco. ¿Qué? Sí, lo encontré muy bonito. ¿Qué les parece la continuación que ha hecho Dante Spinetta? ¿Les parece que él va en otra onda, no? Sí, va en otra onda, claro. El Flaco igual decía, hablaba de Illya Kuryaki y de Valderrama. ¿Le gustaba el sonido de Illya Kuryaki? Sí, más que eso, estaba conforme con que su hijo hiciera la música que él lo llenara. Él no nunca criticó un estilo así como... Ni le exigió. Claro, los crió libres, creo, como su vida también, como él, su vida y obra. Creo que trató de ser consecuente con eso. ¿Y grabaron algo juntos? ¿Alcanzaron a hacer algo? Hay algunos conciertos en donde hay algunas canciones, participaciones de... Bueno, de todos sus hijos, parece, con Vera también tiene. Vino a Chile en el 2012 en El Abrazo y sí, Vera cantó, sí, Durano Sangrando. Sí, exactamente. Y con Illya parece que hay un concierto también en donde participan los dos, el otro hijo, Valentino y Dante, en Ana No Duerme, me parece. El episodio en Nat Geo no tiene fecha exacta de estreno aún, pero verá la luz durante el segundo semestre de este año y contará con testimonios de cercanos y colaboradores del gran Flaco, considerado un héroe de la música, no solo en Argentina, sino en toda Hispanoamérica, que lamentablemente lo perdimos en el 2012, sí, de un trágico cáncer al pulmón. Sí, porque él fumaba demasiado. Muchísimo. Sí, eso decían ellos, que, bueno, como él pasó por tantas bandas, creo que tantas bandas, y después cuando hizo como ese reencuentro, ¿en qué año fue ese reencuentro que hizo con todas sus bandas? Sí, el 2010. Bandas Eternas. 2010. La banda Eternas. Eternas, que fue considerado el concierto de la década, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, fue 5 horas y media de concierto. Sí, 5 horas y media. Como que siga la melodía, que toque también conciertos así de ese tipo. 5 horas y media, lo encontré fascinante, 5 horas y media. Entonces decían todos que quedaron fascinados, a pesar de la cantidad de que él fumaba. Todas las canciones las interpretó en el mismo tono de siempre y no tuvo como ningún desgaste ni bajó el tono en ningún momento. Entonces, de verdad, todos admiraban esa puesta en escena, profesionalismo que tenía
y que se presentó como que nada hubiese pasado. Entonces, fue como su despedida. Sí, después, claro, todos lo tomaron como que era la despedida. Sí, porque reunió a todos sus músicos con los que él tocó. Entonces, desde el comienzo, claro, desde Almendra en adelante. Entonces, con razón, ustedes tocan tantos conciertos en homenaje a Spinetta que son. Sí, es que no puede ser corto. No pueden quedar menores. Que una hora muy grande, ¿no? Tratar de resumirla en dos horas es imposible. Es mucho, es muy poco, no, absolutamente. Por eso este es un gran músico. Además, este programa va a contar con más de 100 horas de grabaciones nunca antes vistas. Va a ser toda una primicia. Seguidas al canal por la familia del músico, así que vas a ver imágenes nunca antes vistas del gran Luis Alberto Spinetta. ¿Qué canción va a cantar ahora usted de él? ¿Muchacha Ojos de Papel o algo por el estilo? Algo por el estilo. Algo distinto, ¿no? Okay. Con la orilla, ¿no? Claro, Es un, igual es conocida de la gente que le gusta a Spinetta, del disco Artaud. De 72, se tomó como que era Pescado Rabioso, pero por un problema ahí con la firma discográfica, pero en realidad el disco es del solista, o sea, no participó. Siendo que es del tiempo de Pescado. Claro, por temas comerciales de la disquera tuvieron que ponerle Pescado Rabioso, pero el disco es del completo. Ok. Así que, entonces, esta canción se llama Habladurías del Mundo. Adelante, por favor. Segunda. Adelante, adelante. Ya sabes, el 20 de mayo la cosa, aquí con que sigue la melodía, en Bar La Otra Casa, así que adelante. Esto se llama Habladurías del Mundo. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu guía del alma. Mientras oigo trinos, voces oigo más. Son aquellos los dioses que nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, nena, no. Nena, no.
Aplausos, señores. Maravillosa tema del Flaco Spinetta. Felipe, te pasaste con el solo, un grande entre los grandes, maravilloso, agradecido por eso. Hay dos genios absolutos que admiraban al gran Flaco Spinetta, como son el maravilloso Astor Piazzolla, que incluso llegó a invitarlo a grabar algo en conjunto. Spinetta se rehusó alegando no estar a la altura de semejante monstruo, imagínate que humilde, ¿no? Sí, era muy humilde Spinetta. Era sí, humilde. Rechazó la oferta por el hecho que se veía muy pequeño en comparación de Piazzolla y estaba al mismo nivel. Eso es lo importante cuando los músicos son la humildad la mantienen a pesar del estrellato, ¿no? Él también decía, que también me quedó marcado, que entre todos los músicos aportaban para la música, pero no había pelea en la música. La música no se enfrentaba, sino que lo que se enfrentaban eran los egos, pero no la música. Exactamente, muy sabio como siempre. Como lo extrañamos, lamentablemente que se nos haya ido. Bueno, son esas injusticias de la vida que de alguna forma nosotros los admiradores tenemos que pagar. Pedro Aznar y Lito Vitale también formaban parte de la primera formación de Spinetta Jade. Desconocemos los motivos por los cuales no participaron discográficamente en el proyecto, pero hay un hecho notable por entonces. Pedro Aznar, que es otro grande que vamos a hacer más adelante, un especial merecidísimo. Es necesario. Es absolutamente necesario. Estamos ahí haciendo los trámites para que se venga alguien a cantar Pedro Aznar. Sin duda una que conformó una de las mejores bandas de la historia del rock argentino, como Serú Girán, ¿no? Sí, tremendo, pero. Lamentablemente, como todas las bandas, ante este choque de todos estos genios, duró muy poco, ¿no? Y hubo unos regresos y al final fue como fugaz. Algo así. Y el hobby o la pasión no tan conocida de Luis Alberto Spinetta es dibujar automóviles, en especial futuristas, ya que desde pequeño presenció numerosas carreras de automovilismo muy cerca de su casa, y el gran mítico Juan Manuel Fangio era uno de sus mayores ídolos. ¿Cuál es el disco que les encanta de Spinetta? A mí me han hecho esa pregunta tantas veces y nunca he podido responder algo. ¿Cuál? Son varios, pero no puedo decir. No hay un. Son muchos los que se igualan. Es que pasa por época, a mí me ha pasado por época. Hay discos que uno va dejando atrás, después lo vuelve a sacar porque le pega una frase o algunas canciones, les da como otro significado. Pero, o sea, de momento puedo decir que Los Niños que Crían en el Cielo me ha estado pegando de nuevo. Bastante, sí. Y eso, no sé ustedes, Camilo. ¿Qué dicen ustedes, chicos, de su disco? Difícil, una pregunta muy difícil, yo creo, de responder. Para lo menos para mí. Pero el uno preferido, sí. El uno preferido tanto. Me gusta 18 segundos del sol, de eso me gusta mucho. Sí. Minutos, perdón. Sí. Bueno, nunca. Nunca lo leo en realidad porque estaba con la comilla. Sí. Sí. Ya entiendo. Spinetta formó el grupo Thorax. ¿Cuántas bandas formó Spinetta? ¿Tienen una idea ustedes? Porque hay varias. Spinetta Jade, Thorax. Hay algunas inéditas que una, ¿cómo se llama? La banda, que una que se llama Banda Spinetta. Sí, pues igual es complicado. Yo le conozco como 7. Sí, aparte, es como 6 más o menos, entre 6 y 7, claro. Hay una que se llama Experiencia de Mente, que hizo, no recuerdo, creo que en el 77, 78. Se juntó con algunos músicos, hizo algo también. Siempre está en una búsqueda de probando cosas musicalmente. Hay un tema que le gusta mucho a él, que le gustaba, que es Amor de Primavera. Sí, qué bonito. ¿Les gusta a ustedes ese tema? ¿Lo tienen pensado tocar no lo tenemos en está en deuda para el segundo capítulo. Si estamos lejos de primavera, es para convocarlo a un segundo programa. Estamos en otoño. Exacto, sí. Estamos con canciones más otoñales. Exactamente. Es una excusa para decirle vengan de nuevo, chicos. Así que obviamente este va a ser primero muchos capítulos que quieran venirse, absolutamente sumado. ¿Qué otro tema nos tienen del gran flaquito amoroso y lindo como era? Teníamos ahora pensado tocar algo de Serú Girán, que pasara a Charlie, pero sí. No, como quieran. Adelante. Ya que estábamos hablando de Serú Girán. Sí, yo quería comentar algo. Que bueno, Luis Alberto tocó como de las últimas canciones con La Negra, con Mercedes Sosa. Y la canción que interpretaron fue como justo antes de que ella falleciera. Entonces quedó como muy significativo. Entonces la canción que interpretaron en ese momento fue Barro Tal Vez, que Luis Alberto la escribió cuando tenía como entre 15 y 16 años, y que en Almendra nunca lo tomaron en cuenta, pero no la encontraron como una canción potente para poder ponerla en el disco con ellos.
y las cosas de la vida la vino a interpretar junto a Mercedes Sosa, que quedó muy muy emotiva, muy bonita. Eso lo encontré también súper notable. Súper lindo ese disco de Mercedes. Bueno, ya que estábamos hablando de Serú Girán, estaba hablando de Charly García, David León, Oscar Moro y Pedro Aznar. Imagínate qué... ¡qué banda! De puros músicos novatos, así como la de los Traveling Wilburys. Claro, que están comenzando. Puros nuevos que solamente están en la academia. Vamos a escuchar entonces lo que tenían preparado, sí, chicos. Sí, y quiero también comentar lo que dicen acá la gente. ¿Qué dice la gente? Pato Cantillán, Cadilla, dice saludos de Alemania. ¡Au! Camila Ignacia Lizana Almarza, Secos. Ay, Teresa, ay, Bernardita Calfueque, Mayipa, muy bien, Felipe Ponce. Ajá, somos un grande Felipe, un grande. ¿Qué más? Eso tenemos por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que está... desde Alemania, imagínate. Alemania. Así es la cosa, sí. Este programa es un dirigible. Es como Led Zeppelin. Adelante, chicos, con Serú Girán, un lujo. Vamos con... ¿con? Con Eiti Leda. Con esa misma. Eiti Leda. Eiti Leda, entonces. Adelante. Oh,
Ya saben, el lunes 20 de mayo, en este especial de Luis Alberto Spinetta y Charly García, si quieren disfrutar de repasando la enorme trayectoria musical de estos dos grandes genios latinoamericanos y disfrutar en vivo de las guitarras, teclados y voces de Fernando y Camilo y del virtuosismo de Felipe, entonces este lunes 20 de mayo, a partir de las 10:30 de la noche, ¿no, chicos? Sí. La entrada absolutamente un aporte voluntario. Ya saben, las reservas son por barlaotracasa@gmail.com. Y va a la otra casa que está en Santa Isabel 0400. No, 411. Déjame terminar, Kai McCartney. Es que estoy muy emocionado. Que muy. Me van a ver el lunes en un lugar chico porque se pasaron. Son unos grandes. Si no me dio el micrófono, el micrófono que va a estar colapsado. El micrófono totalmente emocionado también. No solo yo, sino que el micrófono también ha caído rendido a sus pies. Así que ya saben que el lunes 20 en Bar La Otra Casa te está todo cayendo aquí, Armando. Es la emoción muy grande que nos ha dejado este tema. Surgirán en Santa Isabel 0411. Reservas barlaotracasa@gmail.com. Así que ya saben, imperdible el martes feriado. Así que no tienen excusa para escuchar, ya saben, al estilo Spinetta, 5 horas de concierto. Así que no... impagable, señores, absolutamente. A ese estilo. Así que... genial, agradecidos, chicos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Ya sé, te acordaste. Sí, me acordé. Mi tío Fakir, estábamos. ¿Va Mundo Calzado? Porque si no, pues se me olvida con tanta emoción. Así que cuando quieras, vamos con Mundo Calzado y volvemos con más de este. ¿Estás en busca de generar lucas extras?
tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web www.mundocalzado.cl. Ok, saludamos y agradecemos. Y antes que se me olvide una vez más, porque con la música a mí yo me emociono, Mundo Calzado, agradecido que esté aquí acompañándonos una vez más. Felices por ello. ¿Algún comentario más, Miguel Carles? Sí, dice acá J. Chaos Bike. Saludos, muy buen programa. Gracias por recordar al flaco un ratito, aunque lo tengamos en el corazón a tiempo completo. Por supuesto. Carolina Roca, esas letras me matan. Ah, oh, está muy bien. Sí, aquí mi madre que me dice saludos a todos, estamos tomando un cecito. Ah, qué rico. Viendo el programa. Ya, para allá. Hoy sí, qué rico con el frío que hace. Exactamente, rico té nunca está de más. Sí. ¿Qué más, Gary McCartney, por ahí? Eso por ahora, eso por ahora. Agradecimiento a toda la gente que desde Alemania hasta acá nos está escuchando, aquí hasta Santiago, sí, agradecido por el cariño, también ahí en Bolivia, en Perú, en todos lados. Sí. Uy, yo quiero de nuevo, se me olvida. ¿Qué se pasó, Gary McCartney? Aquí mis accesorios. El canje de Gary McCartney, señores. Mis accesorios aquí de Dani.glam para que lo busquen en Instagram. Ah, tienen que modelarlo, muéstrelo bien ahí. Perdón, la modelo. ¿Dónde está la modelo? Sí, acá está la modelo. Acá está la modelo. Ah, ya, perdón, dije dónde viene la modelo. Aquí está. Ahí está. A mí que me encantan los aritos. Así ¿cómo que se llama la? Dani.glam. Ahí lo consiguen a un muy buen precio. En Instagram, sí, a muy buen precio. Muy buen precio. Aquí. Totalmente accesible. Ahí está sonando la caja, el gran canje de Gary McCartney. Es una sección aparte, señores. Es una sección aparte. Vamos con el gran Charlie, que por fin viene a Chile después de 6 años. Vuelve a Movistar Arena el 13 de junio. Ustedes ya tienen comprado la entrada, muchachos, ¿no? Sí, yo ya estoy listo. Estoy de cumpleaños el mismo día, así que me dio un regalo. Muy bien, compré, muy bien, buen regalo. Compramos la preventa y vamos con amigos, amigas, así que... Bueno. Y celebrando qué mejor forma, después de 6 años... Sí, un saludo a la Aymara que gestionó lo de la entrada, así que sin ella no estaríamos dentro. Ah, entonces, saluda a Aymara porque si no, no estaríamos disfrutando el 13 y más en tu cumpleaños. Sí. Esperadísimo por todos, sin duda. Yo no pensaba que iba a volver de nuevo a tocar. No, yo tampoco, así que por eso. Es la oportunidad, no se sabe qué va a pasar. Nos vamos a despedir. ¿Tú crees que sea la última? ¿Qué edad tiene Charlie? Sí, como 60 y algo, ¿no? Como 70 ya, parece. 70, ¿sí? Sí, sí. Ah, entonces... ¿Y la frase que usa Charlie? Que una persona que no le gustan los Beatles es una persona confiable. Sí. Yo sabía que ibas a salir con eso, pues estaba esperando que lo dijeras. Es un gran admirador de Beatles de toda la vida, el gran Charlie, y yo esperaba que Gary McCartney hiciera el aporte cultural cortesía de History Channel. Los Beatles siempre están en todo, siempre están en todo. Ah, ya se llena la boca, Gary McCartney. También Queen también llena todo y toda la cosa, así que... Y Black Sabbath y todos los demás, y Rolling Stone, así que no solo Beatles, Gary McCartney, ¿qué pasa? Es así que el 13 de junio, con una carrera llena de hitos, parte de agrupaciones históricas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, que escuchamos este tema hace unos minutos, y millones de discos vendidos en todo el mundo, Charlie García vuelve a Chile este 13 de junio. ¿Fila de diamante? No, no tanto. ¿Fila 1? No. ¿Fila ya? No, no tan lejos tampoco. Es que Gary McCartney. Ubicación Paloma. Exactamente, Gary McCartney es de tribuna. Paloma. Estamos en la cancha, sí, estamos en el cine. Ah, está. Ahí es donde vale. Ahí vamos a intentar avanzar lo que más se pueda. Afortunadamente. Y se puede hacer. Y se puede hacer. Cuídense de nosotros, ¿verdad? Exactamente. Cuídense. Bravos. Cuídense ellos. Ya saben que Gary McCartney, si no hubieran pantalla, no sé qué verían desde tribuna, pero. Oye, si se ve como. Sí. Esto. Se ve así. No sé, desde tribuna se ve como esto. Pero igual se ve. Bueno, pero sería que no sería. Pero lo que a mí me interesa muchas veces es poder escuchar. Sí. Exactamente, repasará sus más de 4 décadas de trayectoria y viene con un espectáculo llamado La Torre de Tesla, que
La semana pasada se presentó en el mítico Teatro Gran Rex de Buenos Aires, agotando los boletos. En un concierto que la gente se veía muy eufórica en los videos que vi. Y viene a presentar este mismo espectáculo, que por primera vez fuera de Argentina se presenta, y en este caso en Santiago. Y lo bueno de esta banda es que la compone un trío chileno. Sí, siempre tocan hace como 20 años ya con, ¿sí?, Charlie. Sí. Imagínate, qué bueno. Tenido tanta gente en Argentina que se sumen músicos chilenos, un lujo, ¿eh? Y con tanta, y que lo conocen tan bien. Ellos tocaron con, también cuando en el Festival de Viña, en la misma banda. Me parece que sí. Con Kyuge, ¿no? Kyuge Kahayashida, perdón, sí, en mi japonés, en la guitarra, Carlos González. Es chileno, es chileno. ¿Sí? Muy chileno. Saludo para él. Saludo, porque supongo que todos están escuchando el programa. Y se suma el gran Zorrito Quintero en los teclados. Y el 13 vamos a poder escucharlo a gran Charlie con esos clásicos como Si no canta Demoliendo TLs, nos siguen pegando abajo, que estamos escuchando a este momento. Promesa en el bidet o Rezo por vos. Sí, sí. Oye, aquí ya estamos empezando aquí con los pedidos. ¿Están pidiendo? Yo te dije. ¿Qué están pidiendo? Los dinosaurios. Ah, no se pueden ir porque tomamos la radio si no cantan los dinosaurios, chicos. Así, ahí yo ya. Adelante. Esa la tocamos, no, la tocamos el lunes. Esa la otra. Ah, mira. Es, pero mal, ahora la van a interpretar, ¿verdad? La cara que usa ahí. Puede ser. Mira. Es el chantaje de una mujer. Un pedacito. Anda de boca para que el lunes quedemos todos picados y llenemos el bar de la otra casa. Puede ser, yo me la voy a cantar. Está acá, yo me acá ni psicóloga. Eso no se hace. Eso, porque estos chicos son muy malos, pero muy malos en el sentido. Mira, que no poniendo, han dejado picados. Estaban escribiendo, ahora lloro. Y dejaron. Dejaron llorando. Puede ¿Cómo ser? Se llama la persona que quedó llorando? No. Sí, Alejandro estaba ahí pendiente. No van a funar aquí a la salida, no van a caer a palos. Nos van a odiar. Nos van a odiar, exactamente, pero quedamos todos picados porque el lunes 20 en el bar de la otra casa, eso, ahí vas a poder escucharlo en vivo, ¿no? Ahí la tocamos. No, ahí se puede, no se puede. Imagínate si yo iba a cantar y dije. Karim, Karim, no es primera vez que nos la hacen estas grandes bandas que nos visitan, que nos dejan así como que vayan a vernos. Pero sí. Rezo por vos, Iván. Sí, ahora vamos con Rezo por vos, que es una. Es de las pocas composiciones que tuvieron junto Spinetta con Charly García. ¿Ah, sí? ¿Y por qué nunca? ¿Pero grabaron algún álbum así? O... Tenían un proyecto en conjunto, pero por diferencias ahí. Es que Charly estaba en ese tiempo en una época bien, bien oscura ya. Entrando en su oscuridad. Y Spinetta ya estaba más tranquilo también, pues ya venía bajando de... Venía de vuelta. Entonces no se encontraron, pero alcanzaron a grabar al menos Rezo por vos y tenían algún otro... Total Interferencia, creo que también ahí dicen que le hicieron los dos. Chicos, pero, sí, la persona que ahora estaba llorando se suicidó. No, este programa no se hace responsable, porque lo han dejado muy mal, parece ser. No. Quedó rendido. Así que bueno, en compensación, vamos con Rezo por vos. Por cuando sí, quieran. Oye, de Lima están diciendo un pedido. Yo no quiero volverme tan loco de Charly. De Lima también, no. Yo ya, no, chiquillo. Karim Akani estaba muy nerviosa con los pedidos ahí, así que... No, me van a linchar allá afuera. Afuera nos van a estar esperando combates y todo, así que yo no sé qué va a tener que disfrazar como... Saludos a Perú, que fui de vacaciones ahora en el verano con Patito, un amigo. Saludos para él también. Y nos recibió increíble Perú. No, Lima se pasa muy bien, tengo muy gratos recuerdos. Muy cariñosa siempre. La gente, sí, así que... Y las limeñas son muy cariñosas también. Saludos también a... ¿Me han contado? Sí, no, bueno... A Punta Arenas también, si nos está escuchando alguien de allá, ya que yo soy de allá. Muy bien. A todos los chicos que estén por allá, un saludo muy cariñoso. Ok, entonces para todos los que nos quedamos picados con toda esta breboca que nos ha hecho y que sigue la melodía, vamos con Rezo por vos, por favor. Aplausos para ustedes. Un, dos, tres, va. Thank you.
y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Entonces rezo. Rezo. Entonces rezo. Rezo por vos. Morí sin morir y me abracé al dolor. Y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Se cae, solo veo la cruz al amanecer. Entonces rezo, rezo, entonces rezo, rezo por vos y curé mis heridas. Grandiosa versión, chicos. Muchas gracias por gracias. Brindarnos estos minutos de alegría que el lunes 20 en el bar La Otra Casa van a poder escuchar Los Dinosaurios y todos estos temas que nos dejaron todos muy picados. Los Dinosaurios. No. Todavía está... Ser. Toda la introducción ahí en piano. Cani no, todavía no puede. Y cuando iba a empezar así... Está. Y ahí quedé. Tomaste con el aire. No, nada que ver, nada que ver. Pero por eso tienes que ir el lunes 20 al bar La Otra Casa y ahí un aporte voluntario... Mira cómo se burlan aquí. ¿Conocen el último álbum de Charlie que es Random? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Y qué tal es? ¿Está al nivel de...? Sí. ¿Es un sí. gran álbum? Sí, es bonito el álbum. Sí, tiene canciones re lindas. ¿Está al nivel de los clásicos? Está Charlie ahí. ¿Está Charlie haciendo las suyas? No, Charlie más tranquilito, sí. Sí. Está más gordito, está más repuesto. Más repuesto. ¿Sabían que su singular bigote bicolor no es una de sus tantas extravagancias, sino que un problema de...? Vitiligio. ¿Pero sabes ¿sabe por qué? Bueno, le echa la culpa a la soledad que tenía siempre de sus padres. Así él es. Decía que donde lo dejaban tanto tiempo solo, a él le vino como esta enfermedad nerviosa que provocó el vitiligio, que le dejó de bicolor su toda esta zona del bigote. Y después, obviamente, cuando creció el bigote, ya venía bicolor. Exactamente, producto de una crisis nerviosa que tuvo de niño cuando sus padres se ausentaron durante un largo viaje a Europa, le creció esta singular bigote que el y único. Muy característico. Y que yo conozco a otra persona, a otro músico con esta característica tan importante. El papá de Charlie, que era Carlos Jaime García Lange, era ingeniero matemático, químico y autor de diversos libros de estudio.
Además fue el dueño de la primera y en su momento única fábrica de muebles de fórmica del país. O sea que Charlie era de un buen pasar económico. Claro que sí. Siempre le academia. Hablaba de, ¿sí? de sus 800 empleadas o nanas. ¿Ah, sí? Y él hablaba también de la habitación, que todos tenían un tremendo espacio. Pero lamentablemente no tenía lo que todo niño necesita, que es a sus padres. Exactamente, compuso su primera canción a los 9 años y se tituló Corazón de Hormigón. 50 años después la incorporan en el álbum Kill Hill. ¿Le gusta ese disco? ¿Cuántos ¿cuánto años me después? Me gusta mucho a mí. Sí, 50 años después, bueno. Porque a las 9 lo compuso, su primera canción. ¿Les gusta ese álbum Kill Hill? Sí, es muy bueno. Hay canciones que me gustan mucho. Telepáticamente que sale en ese disco es tremendo, Publicado el 2010. ¿En esa etapa estaba ya repuesto o ya estaba todavía en el mundo oscuro? Gran no, sí, está en la oscuridad. Todavía en el lado oscuro de la fuerza. Su hermano Enrique, a quien le tenía un gran afecto, falleció en un accidente automovilístico en 1986. Hablando de fallecimientos, ayer se cumplieron 9 años del último concierto que hizo Cerati en Venezuela. Sí, antes de que le diera el accidente cerebrovascular. Exactamente. Ayer se cumplió 9 años de ese último concierto que nadie esperaba allá en mi querida Caracas. Y donde estuvo 3 semanas en coma en una clínica que después lo trasladaron. Y lamentablemente, 3 años después lo perdemos también de un paro respiratorio, creo. Así que estamos en fechas de celebrar este caso, este acontecimiento como el de ayer con el gran Gustavo Adrián Cerati, que lo tenga en su gloria. ¿Algún comentario más, Karim McCartney? Bueno, acá... ¿Están picados todavía con los...? Sí, o sea, sí, quedaron picados, porque vamos a decir cosas. Ah, ya, hay que decirlo, ya, te decir todo. Producción Latitud 9 dice, saludos Milko Palma y Karim McCartney de parte de Cristian de Starlight y de Spando bueno. Project. Que, por cierto... Y que dice, y que viva Lennon. Y que viva Lennon. Ah, eso es por para echarle la pica. No, es que siempre me molesta a mí, siempre me molesta a mí. Pero, Cristian Abarca, te lo digo públicamente, tienes que traer a Starlight o tienes que traer a Pandora Project, pero para no conversar, sino para tocar en vivo unos temas. Sí, pobre, que ya están ahí todos. Consolidados. Claro. Que se vengan a dar una vueltita, ustedes me dicen cuando pueden, y aquí los tenemos tocando en vivo. Que sea Starlight no ha venido para acá. No ha venido, han venido los chicos por separado, pero Starlight así como tal no ha venido para acá. Y ya vinieron Spandau Project, pero ahora vienen a que venga Alistair a cantar. Alistair sí, que Alistair aquí. Venga a cantar. El otro día en estuve vivo. Viendo el video promocional de ellos, muy muy buenos chicos, muy buenos ahí, muy bien, muy bien. Así y hoy también exijo que venga La Van on the Run acá. También es otro que están pendientes. Oh, sí. Se están haciendo rogar. De rogar y tenemos lo que es mayo y casi junio están hasta ya. Repletas. Aquí Cristian nos contestó al tiro, dice, dalo por hecho, amigo. Así que tienen que anotarse aquí con la fecha para que vengan. Exactamente, conversemos al respecto porque son bienvenidos, Cristian. Está de los primeros capítulos invitados. Sí, de... primeros, segundos capítulos. Hablando de Michael Jackson, precisamente. Sí, ese capítulo fue de Michael Jackson que vino a hablar y trajo sus discos y todo. Así que saludos, Cristian. Ahí coordinamos para ver cuándo se viene Starlight o Spandau Project, que nosotros felices y contentos lo recibimos. O ambas dos. Mejor ambas dos, a lo mejor el compromiso al aire. Ambas, sí, ambas dos, Alistair. Que venir las dos. Y Alistair que sí. Viene a cantar, porque es un vocalista maravilloso. Tiene un vozarrón. Y queremos escucharlo. Y ustedes también. ¿Sabes que estábamos todos picados cuando cantó ese poquito de True en. Sí. En a no, capela. Fue Gold. Gold, sí. A capela y quedamos muy picados. ¿Qué dicen? Cristian, por favor, dice: nos encanta Mac Campbell. Mira, míralo, míralo. Aquí Cristian. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Estoy tan acostumbrada a verlo siempre en el teléfono, así pues dice. Nos encanta Mark Campbell, por Dios, Cristian, ¿no? Claro, porque realmente todo el mundo sumó, hicimos una encuesta nacional y todo el mundo dijo que es mejor Carrie Campbell que Carrie McCartney, pero no quiero aceptar la realidad no, como es. No, soy McCartney, así, tal cual. Esas, este tema van a tocar los lunes. El yo no quiero volverme tan loco o no, no está en la lista. Es la que me estaban pidiendo, aquí estaban pidiendo. Está bien, pero puede ser. Yo no quiero volverme loco, aquí lo estaban pidiendo. Le hemos tocado, sí. No quiero volverme tan loco, sí. Y nos pueden tocar un poquito para sacarle pica a la gente otra vez. No. Para que se motiven y vayan el lunes y llenen el bar la otra casa, y las reservas estén al tope, entonces para sacarle pica. Ahí está. Este
Es una sacada de pica. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Ay, bueno, avanzamos un poquito más que los dinosaurios, lo dejamos, así no, que... No, no. Al menos se cantó un poquito. No, por lo menos un adelanto, Karim McCartney. Karim McCartney, no sé. Aquí tenemos de fondo... El mismo Charlie cantando, respondiéndole a los chicos ahí que sigue la melodía. Sí, oye, mira, Carolina Roca dice... ¿Qué dice? Ya 9 años del accidente cerebrovascular de Cerati. Exacto. Me acuerdo como si fuera ayer. Y sí. J. Caos by dice Cementerio Club, please. Oh, esa sí la vamos a tocar el lunes. Sí. ¿Y ahora? Esa te viene. Ahora poco. No. ¿Una intro? Una intro también, porque para dejarlo más picado todavía. Vamos a hacer una introducción, breve. ¿Sí? Ser, ¿no? Sí, dale. Sí, esto es muy dinámico y la gente aquí se empieza la gente a manifestar. Sí, están todos aquí echando a la salida. No sé cómo vamos a hacer Karim McCartney. Vamos a linchar. Así cuando quieran, chicos. Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dio al pequeño Dios el centro gris del abismo. Solo sé que no soy yo a quien duerme. Solo sé que no soy yo a quien duerme. ¿Qué dice? Un pedacito. Ahí la gente se está manifestando, decía. ¿Qué dice? Carolina Roca, qué malos que son. No todos podemos ir al recital para escuchar dinosaurios. Imagínate, Carolina, mi querida Carolina, está en La Paz, Bolivia, así que estaba, pero en rabia, absolutamente. Sí, J. Chaos Byte decía, gracias por el pedacito de canción aquí que habían interpretado. Es que no está totalmente preparada como el nos falta un poquito todavía. Pero las personas eso no lo comprenden, ellos quieren oír. La gente se pone ansiosa, tenemos que de alguna manera contenerlos. Como le mencionaba el hermano de Charlie Enrique, que murió en un accidente automovilístico en 86, a estos artistas siempre le pasan tragedias muy terribles, como le pasó a Fito Páez, que su abuela y su tía abuela fueron asesinadas en su casa de una manera horrorosa. Y ¿Fito? Y él se enteró. ¿Qué dicen ahí? Ah, sí, perdón. J. Chaos Byte dice, ahora sí que voy el lunes. Ah, bien. Eso. Y ahí producción está. Latitud 9, bueno, de nuestro querido Cristian dice, bien los muchachos. Exactamente. Buenos músicos. Sí, como decía lo de Fito, que lamentablemente murieron asesinadas, pero apuñaladas. Fito se enteró en una gira en Río Janeiro cuando le dan el aviso y ahí... Donde surge este tema, Ciudad de Pobres Corazones. De hecho, un disco entero. Un disco entero que es dedicado a... Y que esa parte que dice que matan a pobres corazones es dedicado a su abuela, a su tía abuela. Y que bienvenido al Exotanil es porque una vez que se enteró, entre el Exotanil, whisky y drogas, se hundió absolutamente de la depresión al enterarse de cómo
mueren de esa manera tan horrorosa su tía abuela y su abuela, que fueron las que lo criaron. Fue muy lamentable en la vida de Fito, y le dedica ese mítico álbum que es Ciudad de Pobres Corazones, y maravilloso, y que siempre lo evoca. Y yo, investigando eso, me di cuenta y vi la hemeroteca con las notas de prensa, y fue un momento muy terrible, sin duda alguna lamentable, y muy joven le pasó esto. Tenía 20 algo, 26, creo, 27, sí, por ahí. Una tragedia terrible, así que todos estos músicos siempre hay al respecto. Siempre tienen alguna historia muy desgarradora. Muy tras ello que les motiva a hacer clásicos musicales. Cari Macari, ¿cuál es el tema There a Place de los Beatles? Porque es la canción con la que Charlie descubrió a los Beatles. Momento bisagra en su carrera artística, que fue el tema There's a Place. There's a Place. Sí. Bueno, sí sé de cuál es el tema, y me acordaste. Es de los primeros discos de... A ver, lo vamos a buscar inmediatamente. ¿Qué te acordaste? Sí. No, me acordé porque él tocaba solo Mozart, solo música clásica. Hasta cuando llegó el momento, porque cuando habían reuniones familiares, la mamá como que sacaba pecho porque decía, por favor, escuchen a mi hijo acá como interpretan el piano, que era pero increíble. Entonces, es más, a Charlie le preguntan, bueno, ¿y tú eres Mozart? Y él dice, y bueno, y sí. Porque lo sabe, sabe que tal es. Lo grandioso que hasta es como que músico. Descubrió los Beatles, y los Beatles lo cambiaron totalmente su perspectiva de la música, y lo hicieron entrar en un nuevo mundo que él quedó fascinado. Sí, de los 4 años Charlie tuvo una formación musical clásica en el conservatorio Thibaut Piazzini, y a los 13 ya era profesor de piano, teoriza el feo, con elevado promedio. Y una de las anécdotas más célebres de su niñez fue cuando Charlie le deslizó al emblemático folclorista Eduardo Falú, que tenía desafinada la quinta cuerda de su guitarra, y ahí descubrió que poseía oído absoluto. Sí, tenía, o sea, sí. Tiene oído absoluto. ¿Tiene? ¿Ha visto más veces que Cary McCartney a Hard Day's Night? 27 veces. ¿Cuántas la viste tú, Carney? ¿26? Yo creo que sí, unas 20. Bueno, te ganó Charlie, la ha visto 27 veces. Y a los 13 años formó su primer grupo musical, que se llamó The Walk Spanish. La canción viene 3 AM de Serú Girán. ¿Les encanta? ¿Les gusta? Sí. Fue censurada por la dictadura cívico-militar por incentivación al suicidio. ¿Es así? ¿La ven así? ¿O es los militares que eran unos locos? No, no, nada que ver. Nada que ver, era para distraer. Bueno, lo que han escuchado este tema de No Bombardeé en Buenos Aires, que es... Sí, tremendo tema. Sí. Abocado a la guerra de las Malvinas, sí. Totalmente. Y Charlie fue llamado para hacer el servicio militar. Un mes y medio después de ingresar, consiguió la baja tras hacerse pasar por loco al pasear un cadáver en una camilla, sí, por la sala oficial. Y que Charlie, el diagnóstico fue neurosis histérica. No, y lo llevó como a buscar Coca-Cola y como que conversaba. Personalidad con él. Esquizoide durante su breve e insoportable etapa como conquista, compuso esta canción que sé que la van a cantar, que es Canción para mi muerte. Sí. Sí. Botas Locas, igual hizo una también. Canción ahí en el servicio. ¿Sí? Botas Locas se llama. Muy buena. Mira, que retrata todo lo que vivió en el servicio militar ahí. Y que después que Charlie se lanzó al piso 9 de ese hotel y no muere, es inmortal. Sí, claro. No, él dijo que lo había hecho antes. Que él, ¿ah, sí? Ah, ya que era probado. En el programa BIOS, ahí habla un poco de eso. De esa locura. Y la grabación cuando se ve cayendo es genial. Sí, y después como sale, que pero... súper captada, pero muy bien cuando va cayendo. No, y pues sale a la piscina como que si no hubiera hecho nada, pero ni una fractura ni nada. Es del álbum Please Please Me, del primer. O sea, te das cuenta que desde el comienzo. Absolutamente admirado, sumado a la magia de los Beatles. Sí, oye, quiero. Gladys Baez dice saludos, recordando a mi Argentina querida. Exactamente, Gladys Baez, que es argentina, que maravillosa dama que tengo la suerte de conocer. Yo dije, escúchate, ahí van besos para ella, abrazos también. Yo dije, escúchate programa porque es de tu música, de tu esencia. Ella viene de Buenos Aires. Sí, también darle un saludo a Sandra Susana Gómez López, una amiga mía que se está uniendo aquí a la transmisión, aquí al programa. Muchas gracias. Canción para mi muerte, ¿pueden tocarla o no, chicos? Sí, ¿es posible? Sí, claro. Sí. Ya, gracias. Por lo menos eso es posible. ¿Se puede dar? Gracias. Sí. ¿Se los agradecemos. Cari Macarne, ¿nos queda cuánto? ¿3 minutos? Ya. Entonces, denle cuanto pronto puedan, chicos. Ya. Ya. Adelante. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad.
mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. La carretera, cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churu, churu. Y prepararás la cama para dos. Aplausos absolutos. Se pasaron, chicos. Comenzamos a despedir el programa. El tiempo. Sí. Pero es que había un mensaje ahí. ¿Qué pasó? Pero a mí se me pierde uno. ¿Qué mensaje? Sí, a ver. Ay, me dice Sandra, me dice Cari, saluda a mi hija Martina. Sí, linda Martina, que me la topeaba ahí siempre cuando estamos comprando. Un abracito para ella. A Gonzalo Fabián Puga Santibáñez. Un abrazo, amigo. Éxito, excelente programa. Oh, Producción Latitud 9. Aquí, Cristian, mira ahí. Mira, Cristian. Muchachos, 7 de junio, Spandau Project en el House. Y el 27 de julio, Starlight, para poder verlos. Los queremos. Son el mejor programa Recordland. Besitos. Bueno, el 6 de junio pueden darse una vuelta para promocionar ese evento, mi estimado Cristian. Está la fecha disponible. ¿Algo más que leer ahí? Sí, amo esa canción de Charlie. Pone Carolina Roca. Y Producción Latitud 9 dice que yo cante. Ya voy a cantar. Otro día. Siempre Karen McCartney dice lo mismo, así que es más un blues al respecto. Agradecemos, empezamos a pedir, ya saben, el lunes 20 de mayo en el bar La Otra Casa, Santa Isabel 0411. El aporte voluntario y las reservas son en barlaotracasa@gmail.com. De las 22 horas, chicos, van a estar. Sí, vamos a estar ahí puntuales, así que los esperamos ese día. Vamos a tocar estas canciones y otras más. Tenemos harto repertorio, así que eso. Muchos saludos a Curicó, a la Camila que está ahí siguiendo online. Un besito. Redes sociales para que lo sigan. Redes sociales, Instagram, que siga la melodía, Chile Eventos en Instagram, en Facebook, y que siga la melodía en Facebook. Y eso.
Eso. Un saludo, muchas gracias por la invitación a ustedes. Eso, muchas super, gracias. Súper, súper. No, para ustedes. Un agrado el programa, así que. Se pasó volando, como les dije. Volando, sí. Así que se viene otro capítulo cuando ustedes quieran, tengan otro evento, quieran promocionarlo, bienvenidos sean. Así muchas que gracias. Agradecido a Fernando Díaz en la guitarra y voz, a Camilo Gallardo en el teclado y voz, y al virtuoso Felipe Ponce en la guitarra, que son unos solos maravillosos. Y que siga la melodía y que sigan triunfando de alguna manera, chicos. Bacán, muchas gracias. Y que el lunes tenga mucho éxito, ahí estaremos. Y Karim Macanis. Sí, yo unas palabras, solo que el 20 de mayo mi papá cumple otro año, más de no estar junto a nosotros. Pero besos a todos, gracias Fakir, gracias Mirko, gracias chicos, besos a la familia y que todos sigamos escuchando buena música. Agradecimiento a Fakir, un aplauso para ti, como siempre, un 7. Con esa saludo y risa incorporada el próximo jueves a las 20 horas. El programa que quedó maravilloso. Gracias a ustedes, chicos, se pasaron. Y el próximo jueves con más buena música y Recolan. Que pasen buenas noches.